Bienvenidos amigos de las redes sociales, esta es la emisión digital de HCH Televisión Digital, el canal referente de las noticias en Honduras. Yo soy Efraín Rivera, hoy tenemos miércoles 13 de noviembre del año 2019. Vamos de inmediato con las noticias para este día. En el campo de la Corte Suprema de Justicia en el Poder Judicial, este día la Vía Campesina ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra un decreto ejecutivo donde se le ha entregado el desarrollo agrícola a las Fuerzas Armadas. El desarrollo agrícola del país se le ha entregado a las Fuerzas Armadas mediante un decreto ejecutivo donde el gobierno se compromete a entregar 4 mil millones de lempiras en un periodo de 6 años a las Fuerzas Armadas. Esto ha sido de mucha polémica durante la última semana en el territorio nacional y esta vez la Vía Campesina se ha presentado ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia a presentar un recurso de inconstitucionalidad. Vamos a ver la nota que nos tiene nuestro compañero periodista Denis Andino. Amigos de las redes, en estos momentos en la Corte Suprema de Justicia se presentan miembros de la Vía Campesina y otras organizaciones también campesinas a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra los fondos que se están asignando a las Fuerzas Armadas para el manejo de la agricultura. Aquí miramos miembros de la Vía Campesina y otras organizaciones que se han venido aquí a la Corte Suprema de Justicia a interponer este recurso de inconstitucionalidad a los 4 mil millones que se están asignando a las Fuerzas Armadas para el manejo de la agricultura. Pendiente de nuestras redes sociales de HCH. Bien, eso es lo que ha sucedido en la Corte Suprema de Justicia, donde se ha presentado este recurso de inconstitucionalidad contra ese decreto ejecutivo donde se le ha entregado el desarrollo de la agricultura nacional a las Fuerzas Armadas de Honduras. Continuando con notas de Denis Andino, vamos a ver una donde la Asociación de la Paz y la Justicia ha pedido una serie de reformas a las políticas públicas debido a la violencia que está azotando a la población infantil del país. Vamos a ver lo que nos tiene preparado Denis Andino en este reporte. Amigos de las redes, esta mañana la APJ y todas las organizaciones miembros a través de esta reunión con jóvenes de todo el país solicitan a las autoridades gubernamentales una reforma a la política pública en prevención contra la violencia que enfrenta la niñez y también la juventud en nuestro país. Atentos siempre a nuestros informes a través de las redes sociales de HCH, donde ampliamos estas y otras informaciones. Bueno, es la situación que se da con la Asociación de la Paz y la Justicia, donde pide que se reformen las políticas públicas para beneficiar a los niños y a los jóvenes del país que están siendo azotados por una ola de violencia. En otro campo, este día han sido capturada una embarcación con tripulación hondureña, con bandera panameña y tripulación hondureña, la que contenía una buena cantidad de kilos de droga. El informe nos dice sobre que la dirección de la Marina Mercante confirmó el decomiso de 3.000 kilos de supuesta cocaína por parte del guardacosta de Holanda cerca de las costas de Aruba, en la región del Suramérica de nuestro continente. Según datos de la Agencia de Inteligencia Antinarcóticos a nivel internacional, también la Agencia Antidrogas y la Dirección de Marina Mercante Nacional dieron seguimiento a esta embarcación Trader Express de bandera panameña, quienes zarparon de Roatán el 16 de octubre del año en curso de nuestro país, Honduras, rumbo a Sudamérica, hasta que se llevó a cabo su captura, aseguramiento de la nave y el decomiso de la droga. Todo esto ha acaecido en las últimas horas. Los tripulantes de la embarcación, todos son de nacionalidad hondureña y corresponden a los siguientes nombres: Michael Dixon, Chadbert Evans, Fausto Holder, Nerick Sanders, Andrés Colomer, Wilton Abbott, Richard Webster, Ernie Kevin Webster, Joel Vicente Pérez y Arlo Solórzano.
Vamos a repetir los nombres: Michael Dixon, Chavez Evans, Fausto Holder, Nerick Sanders, Andrés Colomer, Wilton Abbott, Richard Webster, Ernie Webster, Joel Vicente Pérez y Arlo Solórzano. De esta manera, la Dirección de Marina Mercante de Honduras, con todas sus capacidades y adscrita a la Secretaría de Defensa Nacional, continuará operando con cuerpos de inteligencia antinarcóticos a nivel internacional a fin de mantener un combate frontal en contra de la narcoactividad en la región, así como también a nivel nacional. Ese es el comunicado de la Marina Mercante con respecto a la captura de esta embarcación en aguas de Aruba, en el continente, en el sur del continente americano, donde se ha logrado la captura de esta embarcación con una importante cantidad de kilos de cocaína. Por otro lado, vamos con otra información. En el campo internacional, se ha dado un enfrentamiento en la embajada de Venezuela en Brasil, un enfrentamiento entre seguidores de Guaidó en Venezuela y seguidores de Maduro y Hugo Chávez. Esta situación se ha dado en la embajada de Venezuela en Brasil. Un hecho lamentable se ha producido cuando los incidentes se van multiplicando frente a la embajada de Venezuela en Brasil, que de esta madrugada es territorio en disputa entre los representantes del presidente interino Juan Guaidó y los que aún apoyan el régimen de Nicolás Maduro. Hubo varios hechos de violencia en los que simpatizantes de la oposición venezolana resultaron agredidos y motivaron a la intervención de la policía, que dispersó algunas peleas con gas pimienta y detuvo al menos a uno de los agresores. En el lugar hay al menos 15 caballos de la policía montada, unos 10 patrulleros y una ambulancia que entró a la sede diplomática y retiró a una seguidora de Juan Guaidó que sufrió una descompensación. Así que la situación está caliente en las afueras de la embajada de Venezuela, ubicada en Brasil, donde se está dando este tipo de enfrentamientos entre seguidores de Guaidó, de Juan Guaidó, y los seguidores de Nicolás Maduro, que aún permanecen en las afueras. Ambos bandos aún permanecen en las afueras de esta sede diplomática y los enfrentamientos continúan mientras los miembros de la caballería montada de Brasil intentan mantener el orden en este sector, en este país de Sudamérica. Por otro lado, en Estados Unidos, siempre en el campo internacional, hoy han iniciado las audiencias públicas para el impeachment contra el presidente estadounidense Donald Trump. Las audiencias han empezado este día, han sido transmitidas por todas las cadenas más importantes de televisión de los Estados Unidos. Dos de los máximos responsables de las relaciones de Estados Unidos con Ucrania han declarado hoy ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes que Donald Trump creó una suerte de diplomacia paralela constituida por miembros de su gabinete, exaltos cargos y al menos una persona sin ningún cargo público para presionar al gobierno de Kiev en una operación destinada a favorecer la reelección del presidente en el año 2020 e indirectamente favorecer a la influencia de Rusia en ese país. Esa ha sido la principal conclusión de la primera sesión abierta de las investigaciones sobre el Ucrania Gate, es decir, el intento de Donald Trump de influir en Ucrania para que ese país anunciara públicamente la apertura de una investigación acerca de las actividades desarrolladas allí por Hunter Biden, el hijo del expresidente, o Hunter Biden es el hijo del expresidente con Barack Obama y candidato a la presidencia del 2020, John Biden. Las presiones que se llevaban ejerciendo sobre Ucrania desde 2017 ganaron en intensidad cuando el 20 de mayo Vladimir Zelensky juró el cargo de presidente de ese país tras la victoria en las elecciones del 21 de abril del año en curso. Así está la situación en el
campo internacional cuando ya las audiencias públicas para el impeachment contra el presidente estadounidense Donald Trump han iniciado este día en aquel país del norte. Estas son las informaciones que tenemos para ustedes hoy en el campo nacional y en el campo internacional. Recuerde, yo soy Efraín Rivera, esta es la edición digital de HCH. Hoy es miércoles 13 de noviembre del año 2019. Los espero en una próxima emisión.